Con más de 3.900 personas en 64 centros, 8 consejos populares y 3 comunidades, intercambiaron este miércoles directivos de 8 comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular durante una visita integral al municipio Arroyo Naranjo, con vistas a respaldar el sistema de trabajo de este territorio de La Habana. El vínculo directo con el pueblo, en barrios, comunidades, centros laborales y estudiantiles, y la evaluación de la implementación y cumplimiento en la localidad de los acuerdos adoptados por el Parlamento cubano y de las principales políticas aprobadas por el país, constituyeron objetivos esenciales del programa desarrollado este 22 de mayo, según trascendió durante el encuentro resumen de la visita, encabezado por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, vicepresidenta del Parlamento Cubano, y las máximas autoridades de la capital, Libán Izquierdo Alonso y Yanel Hernández Pérez, respectivamente. En la jornada, los diputados insistieron en las potencialidades de Arroyo Naranjo para avanzar en materia de autoabastecimiento municipal y la soberanía alimentaria, en el fortalecimiento de importantes programas y de producciones nacionales, en la prioridad y la sensibilidad requerida para la atención a los planteamientos de la población, así como en la relevancia del trabajo comunitario integrado y la atención y prevención social en beneficio de la ciudadanía. En las proyecciones de desarrollo local de Arroyo Naranjo hoy para el 2024 tenemos definidas 6 líneas estratégicas. Se profundiza en la elaboración de alimentos, donde nosotros tenemos previsto en el territorio el incremento a partir de una empresa municipal agropecuaria que permita autoabastecernos con los productos que desde la tierra de nuestro territorio pudiéramos estar incrementando, preservando el tema de los precios, que es otra de las líneas estratégicas en las que trabajamos. La otra línea de estrategia, a partir del deterioro habitacional que tiene el municipio, está en materiales locales de la construcción que permita continuar fortaleciendo la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad. Los directivos de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular constataron también en los barrios la atención a personas en situación de vulnerabilidad, los programas sociales, la marcha del proceso de descentralización de competencias a los municipios y la autonomía local, especialmente dirigida a una cuestión de alto impacto como la producción de alimentos, entre otros temas de interés. A mí me parece de gran importancia la decisión de la dirección de la Asamblea Nacional del Partido de la Capital y del Gobierno de la Capital de todos los meses hacer una visita a uno de los municipios de la capital. Esto nos permite intercambiar con muchos cuadros, con muchos trabajadores, con muchas personas sobre los problemas más acuciantes, más importantes, pudiéramos decir, de la economía, y no solamente de la economía, sino también de la actividad social en un sentido general. Ya hicimos el municipio Centro Habana y en esta ocasión, bueno, estamos en el municipio Arroyo Naranjo, un municipio de una gran importancia por su cantidad de personas, la cantidad de personas que en él habitan, y también porque tiene una actividad productiva muy importante. El municipio está trabajando, pudiéramos decir que ya hoy tiene prácticamente sobrecumplido el superávit que tiene planificado para el año y se están proponiendo aumentar ese superávit, llevarlo el día 28 a la Asamblea Municipal, creo que eso es importante. Pero también vimos otros temas muy importantes, por ejemplo, como el de la descentralización de competencias. Vimos la empresa municipal que se propone para la producción agropecuaria, la visitamos parte de sus estructuras productivas. No está creada, no está oficializada, hay que trabajar más aceleradamente. Todavía en este aspecto hay atrasos, no se ha comprendido en algunos lugares bien, pero pensamos que con estas visitas precisamente vamos a contribuir a que se impulse y que se tome conciencia, claridad de la importancia estratégica de que el municipio sea robusto, de que el municipio sea fuerte económicamente, y para eso precisamente tenemos que crear estructuras de subordinación municipal. Arroyo Naranjo es el segundo municipio de La Habana que recibe la visita integral de las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en el presente año, tras Centro Habana, con vistas a encontrar experiencias positivas que pueden generalizarse a otros territorios del país y soluciones frente a los retos existentes con la participación de todos. Isabel Díaz González y Enrique Moreno Jimeranes, Canal Cubano de Noticias.